Qué lo que, que lo que, que lo que, mi gente. This is your boy Rick Diesel Regresamos nuevamente to another episode of the Migo Experiment. Ladies and gentlemen, hoy tenemos a un artista especial, directamente desde Colombia, un artista que hoy vamos a hablar de sus inicios en la música, su paleta musical que es bien diversa. Y también vamos a hablar eh, sobre su firma a la disquera musical Hype. Con nosotros, Magna, ¿cómo estás, mi hermano? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, bro. No, gracias a ti por aceptarme, hermano, sinceramente, y, y a darnos el acercamiento a nosotros, hermano, sinceramente. Magna, muchas, um, muchas. hoy quiero comenzar preguntándote. Eh, ¿Cómo son tus comienzos en la música, en, en la, cómo son tus inicios en, eh, artísticamente en la música, en la calle de Colombia? Yo empecé hace, desde que tengo, yo en este momento, pues tengo 26, hace 10 años empecé haciendo música, a los 16 años, empecé haciendo música en Medellín, haciendo rap, yo era muy amante del hip hop, de toda la escena de Colombia, de lo que estaba dando en ese momento en Colombia. Yo era tan fanático que yo dije, yo quiero intentar hacer música y bueno, aquí seguimos, no, no, no he parado hasta ahora. Interesante que tú dices que comenzaste con la música rap, eh, porque uh -huh. obviamente eres un artista urbano uh, y joven también. Uh, me, a mí me encantó mucho la música que tú tienes que se llama Sal, la canción. Ah, sí. Esa sí. canción es bellísima, bellísima, bro. Gracias mi bro. Y también, uh, no importa el día, también me encantó, me, me encantó mucho. Gracias mi bro, sí sí son urbanas y, y es verdad que tú dices que bueno yo vengo del hip hop, eh, pues empecé haciendo hip hop, eh, escuchaba solamente hip hop y rap, pero como que en un momento yo dije como que uf me gustaría hacer otras cosas, entonces empecé a experimentar, a mí ya me encanta lo urbano, te lo juro, yo lo escucho urbano y música comercial y música también pues muy rara aparte de esa, pero y trato de mezclar esos dos mundos, lo raro y lo que ya es comercial. Entonces, entonces, ok. Uh, como tú abarca una variedad de diferentes estilos, ¿verdad? Eh, desde Afrobeat a Pop, ¿qué te inspira a explorar esos diferentes géneros? Que no son género normal de la música latina, ¿verdad? Sí, no es verdad. Yo, yo, yo llevo años haciendo Afrobeat. Me, es que me, me encanta porque siento que es el nuevo la nueva forma de bailar sin tener que escuchar reggaetón. No sé si me explico, porque es que yo siento que ya el reggaetón está muy, muy escrito. Sí. Ya no hay por dónde jugar en el reggaetón. Ya si uno trata de ser muy raro en el reggaetón, sí sigue sonando a, a reggaetón. Pero es que no hay por dónde jugar. Eh, yo hace años empecé a experimentar del Afrobeat y me parecía muy cool porque seguía haciendo música comercial. La gente no, no se da ni cuenta, pero uno puede jugar demasiado. Entonces... Eh, me enamoré de ese género y lo empecé como a experimentar sin parar. Yo, eso es, me encanta, me encanta, brother. ¿Qué, qué mensaje tú esperas transmitir um, con estos diferentes estilos de música? O sea, ¿cómo tú esperas que el público eh, le impacte eh, los, uh, los sonidos y los colores diferentes? no Me parece que la gente lo puede, lo puede, pues, le puede impactar muy bien, o sea, como que... Creo que estos sonidos tan distintos van a traer eh, para muchos un fresquito de lo que es Medellín, porque tú, uno te habla a ti de Medellín en el urbano y a quién vas a tener de referente: Bless, Ryan Castro, Maluma, J Balvin, Faith, Carol G., sí. ¿cierto? Y, y ¿qué tienen todos ellos en común? Que, que es reggaetón. Sí. Sería muy cool que hablen de Colombia y de Medellín, como que también tengan un exponente en la música que no solamente sea reggaetón, sino que trate de. De jugar más y, y que, que haga afro, un poquito RB, pero que no, que no, aunque Medellín sea la cuna del reggaetón, que no todos los artistas de Medellín tengan que hacer reggaetón. Es verdad, es verdad. Y te da también un toque refrescante, ¿me entiendes? Sí, Para que la gente sí, pueda sí, como respirar. Que sí, sí. Total. Como el café por la mañana, ¿me entiendes? <laughs> mi, herman, mi, mi hermano. ¿Cómo, ¿Cómo tú mantienes tu esencia como artista tu, tu, eh, entre medio de estos diferentes géneros que, que no son comunes? Yo creo que es la voz mm. y las melodías, porque si sí, los géneros no son comunes, eh, se experimenta mucho en sonidos, pero, pero mis melodías siguen siendo muy paisas, muy paisas, muy de, de urbano, de Medellín, entonces como que eso siempre va a dejar ahí como que la esencia de Magna, o sea, son melodías urbanas, son, es un hablado muy paisa, es un cantado muy paisa, pero dentro de unos géneros muy distintos. Uh, mano, no, una, una melodía así bien bonita que tú tienes, bro, sinceramente. Um, Gracias. Uno, uno Gracias. tiene que ir por, por tu, discography, tu discography ahí en YouTube, escuchando canciones por canción, por canción, por canción, son palo, 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 sinceramente. Amén, ah, y espero que vengan todos los palos, que todos sean palos de aquí en adelante, bro. Sí, señor, Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. <laughs> Bro, entonces, cuéntame, Men. Entonces, tu firma con Hype, um, con Hype Latin Music, ha sido una gran sí. sorpresa para mucha gente. Um, ¿Qué te llevó a elegir esta, di, di, esta diquera en lugar de otras tradicionales? Um, bueno, yo creo que fue, bueno, mucho trabajo y fue un poquito de suerte. Fue suerte porque... Yo siempre me negué a, a, a querer firmar como con una label eh, grande como tipo pues, las que conocemos Sony Warner y Universal que son las como los tres monstruos pues en la, en la música eh, siempre decía como que yo si firmo con ellos esa gente tienen los exponentes más grandes del mundo porque irían a ver un nuevo talento. Pues porque le, le meterían tanto apoyo a un nuevo talento si tienen artistas gigantes. Entonces siempre decía, no, me niego, me niego. Gracias a Dios, llegó a Hype firmando con, con una, primero firmé con una disquera americana. A esa disquera americana la, la compra Hype, entro yo a Hype. Y gracias a Dios fue Hype porque Hype tiene, tiene una mentalidad de desarrollo artístico. No, no firma artistas grandes firma artistas pequeños y los vuelve mundiales, como hizo pues, con BTS em, en, en Asia o, o, bueno, en Estados Unidos que tienen a Ariana Grande y tienen a, a, a Justin Bieber y yo no sé quién más, porque pues, son, son, es, es gigante. Es muy lindo porque ellos como que con artistas pequeños los sub, los desarrollan gigante y tampoco tienen 10.000 artistas. Eso es lo que yo siento que pasa con esas labels gigantes. Tienen un millón de artistas. Entonces como que, ¿dónde en serio se van a concentrar en el desarrollo? Hype tiene por su label, cinco, cuatro o tres artistas. Es sumamente importante. Uh, pero para los artistas que están mirando la entrevista, escuchen lo que dice Magna sobre por qué eligió su disquera, uh, porque le van a poner más atención a él uh, por ser uno de los primeros artistas latinos que están filmando. so enfóquense en eso, gente, que eso es bien importante también. Uh, Magna, uh, Háblanos un poco de, de, de tu álbum nuevo que viene, que me siento mal porque yo no puedo estar en Miami y yo sé que tú va a salir tu, tu, tu Listening Party mañana. No, yo pero no puedo el Listening mañana. es en Medellín, el Listening es en Medellín, entonces es, no pasa nada. Si te quieres llegar a Medellín, bienvenido, nos enfiestamos. yo me voy. <laughs> Ojalá pudiera, los invito a todos a que fueran a Medellín, sí, claro. ¿Dónde no, está en República? Yo, yo no estoy en República Dominicana yo estoy en Washington DC. Hasta más oh cerca my estoy, Oh my God. Antes más difícil. Pero cuéntanos de, de tu álbum, brother. ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos de tu álbum? ¿Qué puede esperar la gente? Uf, yo creo que es un montón de sonidos y, y la gente se va a dar cuenta que es, es una experiencia. Uf. Y es algo que tienen que escuchar desde el primer tema hasta el último tema, porque cada tema está en su posición, donde debe estar pensado y fue así porque se quiso que fuera así. Creo que va a ser muy sensible en algunas canciones. Para mucha gente va a conectar mucho en ese sentido. Y no, yo creo que va a ser un fresquito lo que hablábamos, va a ser un fresquito de toda la música que está saliendo, algo algo nuevo, algo como que se juegan otros sonidos, que se están experimentando otras cosas, entonces espero que la gente lo reciba con amor. No, man, es sumamente chévere porque que tú no te puedes encajar. Yo escucho yo escucho la música tuya, que cada canción que escucho, yo, yo creo que pienso lo que yo, yo creo que yo sé lo que yo voy a escuchar. Y cuando escucho sí, o, o sea, ese sonido diferente, una vibra diferente que tú vienes, o pop, o afrobeat, sí. o, o un poquito latino, pero, pero medio pop, digo yo, man, este tipo, wow, talentoso, talentoso. Ok, <laughs> okay, okay esta pregunta. Eh, Podrías compartir con nosotros algún, alguna experiencia en particular donde has vivido, uh, donde haya vivido, uh, donde, haya, donde hayas tenido al, alguna vivencia al explorar u otro, otro género musical. Me, me expliqué bien. Mm, un poco de, de sí, desarrolla un poco más que no entendí. Okay. A ver. Si me podía si podía compartir con nosotros un momento. Donde descubriste okay. algo en ti mismo o descubriste algo en la música eh, con, un, con un estilo diferente, dijiste, oh, pero yo no sabía que yo podía hacer esto, mira. Oh, ok. Mm. O algo pasó me en la vida pasó, para inspirarte sí. a, 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 esa, a ese género diferente. No, me pasó, por ejemplo, yo haciendo en el álbum, hice synthwave, synthpop, que esos son como sintetizadores y en rap, es súper The Weekend y yo nunca mm. lo había experimentado. Y haciendo el álbum dije, ah, vamos a experimentarlo para el álbum. Y siento que sonó demasiado puta, entonces se vienen otros temas también de synth. Ooh. Oh man, no, estoy Lo loco. I can't wait to hear it. The... Oh man, estoy loco para escucharlo, bro. Eso es, viene otro, otro, otro synth pop en el deluxe. Es que viene deluxe del álbum para que todos los que se estén acá viendo vayan a escucharlo cuando salga. Deluxe del álbum viene con cuatro canciones que son más raritas aún. Yes, yes, yes. ¿Y, y cu cuándo podemos esperar el álbum? El álbum sale el viernes. El deluxe sale por en dos mes, un mes y medio, dos ok, Okay, okay, okay. Pues ya escucharon mi gente. Pongan la atención, vayan para el Instagram de él y denle a la campanita del Instagram de él que te va a decir todos los días cuándo va a salir cu cuando va a salir el álbum o el single nuevo. Sí. Me, va, me encuentran en Instagram como M4GNA, es Magna, pero la primera es un 4, y en Spotify, Apple Music, YouTube, me encuentran como Magna, para que vayan y escuchen todo, puede suceder. Ya escucharon mi gente, por favor, vayan a escuchar de Magna, vayan a su YouTube, vayan a su Instagram, a todas las redes sociales de él. Yo me llamo Rick Diesel, me pueden buscar en Instagram, en las redes sociales también como Rick Diesel con una Z y también busquen a nosotros, amigo experiment. Nos pueden buscar en todas las redes sociales también en YouTube, en lo mismo, amigo experiment, y también en Instagram, amigo experiment. Denle, denle a la campanita para que sepan cuando viene otra entrevista. Por favor, denle a subscribe también por ahí abajo. Y, y, de, y también déjenos comentarios. Díganos quién, quién piensa eh, que podemos entrevistar próximamente. Y también díganos qué piensan de Magna. Por favor, son mi gente, ya ustedes saben. <laughs> Magna, muchas gracias, mi hermanito. Sí, Muchísimas gracias, mi bro. Ha sido un Mucho, placer conocerte, gracias. bro. Sinceramente. Lo mismo. La próxima nos parchamos de verdad. Oh, Enfrente. mi hermano. Te lo voy a recordar. Te lo prometo. <laughs> lo vamos a hacer real. Gracias por todo, mi bro. Ya tú sabes, mi hermano. Bendiciones, gracias, mi está. gente. Migo Experiment. We out. Take care. Oye, mi bro.